El doctor Oscar Iván estaba pidiendo la palabra. Yo quisiera hacer esta reflexión sobre este tema. Creo que aquí el fondo es lo que significan los delitos económicos para el país y para la sociedad. Y creo que los delitos económicos hay que enfrentarlos. Yo propongo un bloque de búsqueda especializado, que así sea. Un bloque de búsqueda que permita que todas las entidades del Estado actúen de manera integrada y decidida. Un bloque de búsqueda que realmente permita que caiga una justicia implacable. Porque no es solamente prevenir y evitar la corrupción o la defraudación del Estado, sino que haya un sistema judicial que los lleve de manera implacable a la cárcel. Y creo que así es como tiene que funcionar un Estado. No es simplemente una idea, es cómo se lleva a la realidad para que esas personas reciban ese castigo y se vea la mano del Estado. Los carteles de la contratación, por ejemplo, de la alimentación escolar. Esa debería ser una gran prioridad de los bloques de búsqueda. El tema de una entidad como la UIAF, que puede perseguir el lavado de activos. Si algo le duele a la delincuencia de cualquier tipo y más en los delitos económicos, es poderle confiscar y aplicarle extinción de dominio a sus bienes y a sus dineros. Así es como se puede lograr que el Estado triunfe frente a toda la corrupción de los delitos económicos.